Ya vi, así parece ser, así parece ser. Señores, vine de volada a la tienda y hice tan buena amistad con el señor que despacha que me regaló un Danop. Dice, ¿qué quieres para el viaje? Yo, órale pues, no te digo que no, para el viaje, Simona la mona. Y ya estando en carretera, es otro rollo. Ahorita voy ya a mi casa, a su casa, la casa de mi carnalito. Vamos a comer, desayunar. Interesante. Ya bajé la luz, estaba ahí en ese poste trepado como chango. Y ahora, ¡fua! Guagua. Otro guagua. Y más guaguas. Ese negrito dice que se quiere ir al circo. Chéquense. Entonces, vamos a darle. Vente. Odi. Odisotos. Interesante, ¿verdad? Ay, no manches. No comí. Tragué. Vale. Pues órale, porque ya se va a ir. Señores, mi camioneta se quedó tirada, voy con esta para jalarla, cosa que esta tenía que haber regresado por la reja y íbamos más o menos a buen tiempo, hubiera alcanzado, porque ya no sé ni qué digo, pero bueno, quería ganarle al sol, porque ya no tarda en oscurecerse, entonces era casi el tiempo justo para ir de aquí por el último viaje y no tengo que emplear este tiempo para ir por mi camioneta que la traía mi papá y dice que se quedó tirada. Entonces mi hermano ahorita sale por el otro viaje y yo pues voy por la camioneta. Señores, no se nota, pero me van jalando. Y esa noche, damas y caballeros, se acomodó prácticamente todo el circo para no batallar tanto al día siguiente. ¿Ustedes creen? Obviamente aquí en esa toma ya está todo el circo armado, fue todo un despapalle, no lo grabé, pero ya saben que si quieren ver algo así, pueden comentarme en la barrita de comentarios. Sigamos. Hermanitos, muy buenos días, excelente San Lunes, día de chivo. Lunes 28 de octubre, ya casi termina el mes de octubre. Qué loco, damas y caballos güeros. Más loco yo que vengo manejando y grabando. Pero así es esto de la machaca chaca. En este momento, hermanitos, chéquense, este video comenzó yo en carretera y casi casi está... Pues no por finalizar, porque vamos a la micha, pero seguimos en carretera. Y ahora, curiosamente, voy a cambiar a el circo Taide. Se mueve de lugar, entonces vamos para allá. Ah, pero antes suscríbanse. Suscríbanse a este canal, muchísimas gracias por hacerlo. No le cambien, hermanitos, y dice así. Y qué loco, curiosamente, chéquense, va, parece que un carrito de alguna feria que lleva ese de juegos. Qué loco, con que así nos vemos, ¿ah? Qué loco. Oh, señores, me hice una hora de camino. Salí a las 10, llegué a las 11, qué loco. Y de ahí pues viene, ya saben, lo siguiente, que es preparar las unidades y fuga la tortuga. Antes de comenzar a hacer maniobra, vamos a desayunar. Una vez, después de haber terminado de degustar los sagrados alimentos, ya se checó acá la máquina y hay que ir a comprar aceite. Le hace falta aceite. Siempre es bueno checar todas las unidades antes de echarlas a andar. Vamos por aceite. El buen Coco. Ahí sigue. Chulos, así ponemos punto final a este video. Espero que hayan tenido un excelente San Lunes, día de chivo. No se cambió el Taide, pero ni modo. En 3 kilómetros, toma la salida hacia Carretera Federal 55, Santiago Tianguistenco. Ok, ahorita los veo. Y hermanitos chulos, hemos llegado. Ay, hogar, dulce hogar. Increíble, todo el día en carretera, señores. Todo el día.
Vean nada más que greñas. Señores, son 7 y cuarto, faltan 15 minutos para las 7:30, hora de la función. Ya está llegando el público, la audiencia y su servidor acá afuera. Llegó un hermanito que tenía buen rato que no veía a Juanito. Está formado hasta allá, que se vea, pero ahí está, vino a la función. A ver si me ve, Juanito. No. Y bueno, eso es todo, hermanitos. Hoy, San Martes. Copiado, copiado. Hermanitos, ya saben, como siempre, principalmente aquí reportándome. Espero que este video corto pero eficaz les haya gustado. Y si les gustó, por favor, ya saben, como siempre, regálenme un like. Eso es lo más importante para mí, para que este tipo de contenido desde el mundo del circo les siga llegando a más personas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Y muchísimas gracias por Tocho Morocho. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Y nos vemos como siempre en su canal favorito de siempre, Gustavo Bobelatri, la vida detrás del circo. Los leo en los comentarios. Y saludos a todo mundo. Hasta la próxima. ¡Chao! Hasta la próxima. ¡Chao! Ah, y esto fue haber trasladado el circo de un lugar a otro. Qué interesante, ¿no? Qué bonito.